Sí, buenos días, distinguido, distinguido público. Gracias por su presencia en este evento que para nosotros en la región significa muchísimo. Quiero agradecer igualmente la presencia de Amy Pop, directora general de la OIM, de nuestra embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas y organismos, de los embajadores. Cristian Guillermette, de Costa Rica ante Naciones Unidas y Organismos, el embajador de Colombia, Gustavo Gallón, ante Naciones Unidas y Organismos. Gracias a la iniciativa del Gobierno Nacional de la Cancillería, la colaboración de las autoridades relacionadas y como signatarios del Pacto Mundial para la Migración, nos reunimos para abordar una crisis de proporciones significativas que trasciende las fronteras de Panamá requiriendo la atención y colaboración de todos nosotros, incluyendo a nuestros distinguidos invitados de Costa Rica, Colombia, Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. La migración irregular, un tema crucial, en la agenda internacional, ha experimentado un incremento exponencial desde el 2021, impactando de manera particular a la región. Específicamente a través del Parque Nacional de Arien, involucra a nuestros países vecinos, Colombia y Costa Rica, con quien compartimos fronteras, resaltando la urgencia de una respuesta conjunta y coordinada. Estados Unidos, como destino principal de muchos de estos migrantes, desempeña un papel crucial en esta dinámica. Y la OIM, aliada invaluable en nuestros esfuerzos, ha brindado apoyo y orientación contribuyendo a abordar desafíos humanitarios y medioambientales que enfrentamos en esta situación. Es imperativo que sigamos trabajando de la mano respaldados por IEM, ACNUR, OCHA, UNICEF, Cruz Roja y otros organismos y ONG como Médicos Sin Fronteras para encontrar soluciones integrales y abordar los diversos aspectos de esta crisis. En América, los flujos migratorios irregulares tiene múltiples orígenes desde las Antillas, Cono Sur y países extracontinentales. Panamá en especial se ha convertido en un país de tránsito para un crecimiento numeroso de migrantes. Según informa el alto comisionado de ACNUR, 106 nacionalidades han ingresado por nuestra frontera con Colombia, atravesando el desafiante Parque Nacional Larien. En lo que va del año 2023, más de 500.000, a un promedio de 2.500 a 3.000 migrantes diarios, han recorrido este parque por senderos improvisados, dada la ausencia de rutas o caminos de penetración establecidos, que comprende kilómetros de travesía, enfrentándose a terrenos desafiantes y condiciones adversas. Es alarmante observar que el 22,5% son menores de edad, muchos de los cuales han quedado abandonados o extraviados durante el trayecto. Lamentablemente se ha registrado la pérdida de al menos 347 vidas en esta área en la travesía. La responsabilidad compartida debe ser el principio rector mientras nos enfrentamos a los desafíos generados por las operaciones de grupos del crimen organizado, quienes se benefician de la promoción de la migración irregular. Las comunidades de acogida y los pueblos originarios en el Parque Nacional Darién también han sentido directamente el impacto de este flujo migratorio, afectando sus modos de vida y tradiciones. Necesitan apoyo para desarrollar alternativas sostenibles que respeten su cultura y cosmovisión. El Parque Nacional del Darién está ubicado entre Panamá y Colombia y abarca 17.000 kilómetros cuadrados. Es el tercer bosque más grande de Centroamérica corresponden 5.750 kilómetros cuadrados a Panamá. La situación se agrava aún más al considerar el impacto ambiental en el Parque Nacional de Darién. Esta joya natural de 500.000 hectáreas, declarada patrimonio mundial de la humanidad, se le reconoció como reserva de Biósfera, enfrenta una amenaza inminente. Se estima que para diciembre de 2023, más de 12.000 toneladas de desechos no biodegradables habrán contaminado suelos y fuentes hídricas, y de detenerse este proceso, tomará de 12 a 15 años para recuperar las áreas afectadas. Cada migrante en su travesía desecha aproximadamente 10 kilos de residuos sólidos, lo que requerirá recursos considerables para su extracción y la conservación del parque. La biodiversidad del Parque Nacional del Darién es un tesoro inigualable. Alberga 169 especies de mamíferos. Este parque también es un santuario para más de 500 especies de aves. La rica vida marina en las costas del parque agrega otra dimensión a su biodiversidad, con 20 especies de ballenas y delfines, 33 especies de tiburones y 4 especies de tortugas marinas. El Darien no es solo un refugio terrestre, sino también un hogar marítimo vital. En cuanto a la flora, el Parque Nacional Darién cuenta con más de 7.000 especies de plantas, incluyendo 1.500 especies de árboles y 600 especies de orquídeas. Este tesoro botánico incluye plantas endémicas y en peligro de extinción. La iniciativa de presentar este video documental del Darién no es una ruta, es una jungla, busca no solo abordar la crisis migratoria desde una perspectiva humanitaria, sino también preservar. La riqueza ecológica del Parque Nacional del Darién. Este es un recordatorio de que la migración regular, ordenada y segura debe ir de la mano con la conservación de nuestros entornos naturales. Hoy, más que nunca, llamamos la atención conjunta. La comunidad internacional tiene la responsabilidad compartida de abordar esta crisis de manera integral. No solo estamos protegiendo vidas humanas, y derechos fundamentales, sino también salvaguardando un tesoro natural de importancia mundial. Agradecemos su atención y su compromiso con estos desafíos cruciales. La historia nos recordará no solo cómo manejamos la crisis humanitaria, sino también por cómo cuidamos y preservamos nuestro planeta para las generaciones futuras. Muchas gracias. Y... Tengo el honor de ceder la a Pope, general, Gracias. Um, so, Excellencies, ladies and gentlemen, friends and colleagues, it's it's very wonderful to be here with you this morning. Although we're discussing a topic which is actually quite heartbreaking, um, and I commend um, the ambassador and the government of Panama. For organizing this conversation. And I'm very, very pleased actually to see representatives of each of the countries who are impacted by persons who are crossing the Darien these days. Um, I want to say from the outset, we agree 100% that this is not a route, this is a jungle. But more importantly, this is an extremely dangerous jungle and i feel like sometimes people don't appreciate how dangerous it is um, i've had the opportunity to travel to the darien um, to speak with many migrants who have passed through and it's not an exaggeration to say when you meet someone at the end of that trek they are broken they are just broken i mean they have witnessed horrifying things they've experienced extraordinary um, challenges from insects to um, uh, assault to robbery to um, uh, a range of different challenges and i spoke to many 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 people who said at the end of that they had no idea what they were getting into and you know this is interesting because a lot of people will say i think people especially migrants you know taking on this journey are persuaded that they can get through it, that this is um, something that is worth doing. Um, and they've heard the stories. It's not as if they don't know that it's dangerous, but they're choosing because of their circumstances that going through this jungle is a better alternative to what they know at the time, right? To what their options look like at the time. And that's really saying something because the number of deaths. Um, of people who the jungle has is over 300 since people started to use this path. And what's more concerning is that the range of people who are going through the nationalities of people who are going through this jungle have evolved considerably and expanded considerably over the last several years. In fact, we are now seeing migrants who are coming from Asia. We're seeing migrants. I spoke to a migrant who had come from Central Asia, and you know, sort of, how did you even know about this? Uh, but the truth is that this path is being sold to vulnerable people around the world as a viable way to get north, and that's and that's really um, something that is terrible for all of us who care about migrants, who care about people, who care about the protection of people and who care about the wealth of um, just uh, biodiversity um, that you can find within the Darien jungle. So our number one goal, when we look at what IOM does, the International Organization for Migration, our number one goal is to save lives and we know that lives are being lost in the Darien. So if nothing else, if nothing else motivates you, um, it should be that we have an obligation really to save the lives of people who are transiting. But what it really shows us is that there are people who are so desperate who have no hope, no options that they see as vi as viable wherever they are in the world that they're choosing this path. And that's where we can actually make a difference. So there are a couple of things that we can do collectively. First is to recognize where people are coming from and what is driving them and then as much as possible to engage with them at home to build out hope, to build out opportunities. And the truth is, that works. We have found that when you use data and identify at a very micro level where someone is coming from and you engage them at home, you offer them other opportunities. You offer them livelihood trainings, for example. Um, you offer, especially for young people, um, opportunities that don't involve um, uh, violence or, or other kinds of. Uh, they want those options. They want to engage. they They are looking for it. So that's number one, making sure that we're really addressing efforts at home when people to create options for people. But we also know there are many, many people who just don't have options at home that that's not realistic for whatever reason. And we also know that people are coming because they're finding um, something at the end of the journey that makes it worth it. Sometimes it's family reunification. Sometimes it's a job. Um, sometimes it's a future, so we need to recognize that and build in pathways that enable people to achieve those outcomes without having to go through the Darien. And doing so is actually in the best interest of all of the partners around the table. So we've seen it because, for example, the United States, Canada, Spain—they have been working together to put together. Um, options for persons who are on the move to address whether it's their humanitarian needs, their protection needs, their family reunification, um, or quite frankly, job opportunities. And we see that when we engage people early on, then we dissuade them from taking a much more dangerous journey. And then ultimately, we deprive what we know are often people traffickers, right? It's people smugglers. Of the proceeds of their business, and we can use that money to then reinvest in communities. So it's this is a win-win if we do it well. The fact that we have, I think, right now about 500,000 migrants have come through the Darien this year. That's enormous. I mean, the fact that we have so many means that we're failing um, to really address the needs. So I see this as an opportunity. To engage collectively, to engage as a community, to put in place a range of solutions and to do so quite urgently because the risks are high. The risks are high for the people who are traveling through the Darien, the risks are high in terms of the integrity of the jungle itself, the risks are high in terms of, um, frankly, the feeding of the illicit smuggling business. Um, that is really one of the few things that is thriving um, under these circumstances. So, we're 100% in with you. We are very, very happy that some of our UN partner agencies are here. The work we're doing on the Safe Mobility Offices is work we're doing with UNHCR, recognizing that we both have protection needs as well as. Other um, pathways that need to be addressed, and so um, this is this could not be a more timely conversation. I'm really grateful to see all of you here, and extremely grateful to see all of you up here with me. Thank you very much. Muchísimas gracias, directora. Tengo el honor de dar la palabra a mi embajadora Estados Unidos. Gracias. Thank you. Thank you so much, Ambassador um, and Excellencies and Friends. It is great to see you all here and really great to be up here on this esteemed panel. I'm honored to have been invited. Um, and thank you for hosting this really important side event to help raise awareness about the desperate situation migrants face on the treacherous journey through the jungle between Colombia and Panama. As Amy just mentioned, more than 500,000 vulnerable migrants transversed the Darien from January to November this year. That is more than crossed in 2022 and 2021 combined. It's an extraordinarily perilous journey, fraught with unspeakable risk and danger to all who make the gut wrenching decision to leave their homes and loved ones behind. The underlying drivers of this migration um, and migration around the world conflict, violence, persecution, human rights abuses, economic hardship, climate change. Are pushing vulnerable populations across the Americas and beyond, um, as the Director General just talked about, to undertake this dangerous journey to seek safety and better opportunities. And as we will see in this morning's video, these individuals and families face perilous terrain, horrific conditions, violence, and other protection risks as they navigate what is one of the most dangerous migration routes in the world. We often hear about the astounding figure of more than 110 million people forcibly displaced go globally. Twenty million of those are in the Western Hemisphere, and each number represents a man, a woman or a child who, through no fault of their own, feels they have no choice but to risk everything for the promise of something better. We must act together to address the root causes of this irregular migration, and we are here today representing countries across the Americas to re reaffirm our commitment to this effort. Recognizing the historic levels of irregular migration in the Western Hemisphere, Panama and Colombia joined the United States and 18 other countries in endorsing the Los Angeles Declaration on Migration and Protection in June of 2022. And the declaration Presents an historic, hemispheric, and collaborative approach to meeting our shared challenges in this region. The United States extends the pioneering efforts of Belize, Colombia, Costa Rica, and Ecuador to provide temporary legal status to migrants. Giving them the option to remain in their host countries to work or to go to school, as well as Colombia's commitment to completing its temporary protected status process for 2.5 million Venezuelan migrants. Nearly 2 million of those applications have already been approved. And we applaud the Government of Panama for its temporary protected status program for all undocumented migrants residing in Panama through August of 2024. We are proud as the United States of our support to help build the capacity of asylum systems, including in Colombia and Panama. And together, we are expanding integration programs in the hemisphere, helping people access jobs, documentation, and services, and lead safe and dignified lives in their countries of first refuge. For our part, the United States continues to implement programs throughout the hemisphere to address the drivers of irregular migration. And these programs aim to improve <laughs> conditions at the local level so that people are not forced to leave their homes. They also support the socioeconomic integration of migrants in host communities and combat illegal human smuggling and trafficking operations, which, as we have just heard, promote and facilitate the dangerous crossing through the Darien Gap. U.S humanitarian assistance in this region in 2021 and 2022 totaled more than 2.4 billion dollars, largely benefiting vulnerable populations and host communities around the Darien. Our partners support the generous communities hosting migrants and refugees, deliver life-saving aid, and provide counseling to migrants near the Darien border, including in Bajo Chiquito which you will see in the documentary. We have also put in place the largest expansion in decades of lawful pathways to our country to help vulnerable populations in the Western Hemisphere. In 2022, the United States welcomed six times as many refugees from Latin America and the Caribbean as during the previous year. Our recently launched Safe Mobility Initiative, which the Director General also just referenced, facilitates expedited refugee processing and provides information and referrals to humanitarian parole, family reunification, and labor pathways in Colombia, Costa Rica, Guatemala, and Ecuador. We want refugees and vulnerable migrants to take advantage of this free service rather than pay a smuggler who puts lives in danger and cannot provide safe and legal entry. Through this program, nearly 5,000 people have already been referred for potential resettlement to the United States. Nearly 8,000 have been screened for other lawful pathways, and some have already started arriving in our country. <coughs> None of this happens without close coordination with regional governments and incredible partners, including IOM, UNHCR, UNICEF, NGOs, and many others. This collaboration is key to facilitating local integration and safe, orderly, and humane migration. Thanks to all of you. For your work to protect the safety of refugees, asylum seekers, and other vulnerable migrants. Together, we can tackle this challenge and help countless families live in safety and dignity. Thank you. Thank you. Muchas gracias, apreciada directora Amy Pope, embajador Luis Alberto Castillero, embajadora Bashiva Cook-Crocker, embajador Cristian Guillermet, apreciados delegados y delegadas, amigos todos, muy buenos días. Quiero contarles que estoy muy emocionado de estar compartiendo con ustedes el encuentro de esta mañana para dialogar sobre la situación del tapón del Darién. Desde el año pasado, Colombia ha sido insistente en cada uno de los espacios aquí en Ginebra para dar a conocer lo que está ocurriendo en el cruce del tapón del Darién. Y me honra saber que, después de exponer la situación una y otra vez, hoy estamos sentados para dialogar sobre ella. Quiero resaltar que el primer día del Consejo de la OIM esta semana, nuestra querida directora Pope, mostró los diferentes flujos migratorios por vías irregulares y ante el plenario fue expuesto como el movimiento por la selva del Darién supera cualquiera de los flujos a nivel mundial. Es la primera vez que una organización expone esta situación de manera tan clara y por eso te quiero dar las gracias, querida Amy, y lo ha reiterado en la presentación de hoy. Mientras que los cruces por el Mediterráneo este año fueron de 260 mil personas, lo cual es enorme. Los del Tapón del Darién son de 460 mil y seguramente llegaremos al medio millón. En el encuentro entre ACNUR y OIM la semana pasada, el alto comisionado Grandi reveló que en su reciente visita a Necoclí, de donde parten las lanchas del lado de Colombia hacia el Darién, han llegado a contabilizar más de 100 nacionalidades cruzando esta vía irregular. El embajador castillero nos dijo 106, y le creo. Niños, niñas, mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, aparecen de manera continua en los titulares de los principales medios de comunicación. Pero nada ha podido frenar este movimiento que es creciente y que sabemos que está lucrando a quienes trafican migrantes. Quedé realmente asombrado al leer recientemente en un artículo del diario El País de España que según Human Rights Watch, uno de los grupos al margen de la ley que opera en esta zona ha logrado recaudar más de 50 millones de dólares tan solo este año por cuenta de su control sobre la ruta migratoria, suministrando, entre comillas, seguridad. Se lucran de los sueños de los migrantes mientras vulneran todos sus derechos. Por todos estos desafíos, quiero invitarlos a que formalicemos esta mesa, a que este sea el primer encuentro de varios que debamos tener para poder tener un diálogo abierto entre nosotros a nivel regional y con el apoyo de la OIM y otras organizaciones internacionales para poder identificar la manera de gestionar la migración en el continente de manera articulada y con políticas progresistas a nivel migratorio. Estoy convencido de que desde Ginebra podemos sentar bases sólidas para enfrentar estos desafíos que implican nuestra que implican mucha cooperación y cooperación sincera. Muchas gracias de último pero no de menos embajador Cristian Guillermo de Costa Rica gracias embajador muchas gracias embajador y muchísimas gracias por la invitación y me siento muy honrado de estar en este, en este panel para tratar un, un tema que, que ha sido un tema muy difícil eh, de, de manejar a nivel regional. Y, y quiero hacer eh, una, una analogía. Nosotros tenemos una, una situación eh, de esta movilidad humana que se está presentando en nuestra región, y en particular en el, la manera que es más evidente, donde es más peligrosa todavía, es en el tapón de Darien, por una realidad histórica y una realidad de desarrollo que tiene nuestra región. Nuestra región este, está ante una presión enorme, sobre todo post-pandémica, aunque, como bien lo decía el, eh, mis predecesores, hay más de 100 nacionalidades que atraviesan, pero la gran mayoría son latinoamericanos. Entonces, eh, tenemos un, un efecto de una brecha de desarrollo en nuestra región, con un polo de atracción eh, en Estados Unidos, de trabajo, de esperanza y una vida mejor, sencillamente, de un empleo. Y esta casi tormenta perfecta se, eh, se nace con el tercer elemento que, que está ahí, brecha de desarrollo, oportunidades en el norte y el crimen organizado. Hemos sido incapaces nosotros como estados, de, y con, junto con las organizaciones internacionales hacer que este flujo sea ordenado, seguro y regular y nos encontramos más bien en una situación donde los eh, los migrantes están en condición de vulnerabilidad y son un poco este eh, utilizados por el crimen organizado entonces <coughs> lógicamente yo acepto la, la invitación gustoso que hace el, embasa, el embajador Gallón para que formalicemos una mesa y que podamos conversar de este tipo de, 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 este tipo, de esta problemática, porque los números son gigantescos, la realidad eh, que tenemos en el terreno, y voy a ser muy franco, lo que estamos haciendo es administrando tragedias, eso es lo que estamos haciendo. En este momento... La única cosa que estamos haciendo es poniendo pequeñas vendas en almas eh, desgarradas porque no tienen esperanza, porque se lanzan. El otro día también vi un artículo de un hermano que cargó de todo el Darién a su hermano con problemas, porque tenía problemas de eh, cerebrales, y, pero lo cargó. O sea, durante todo ese recorrido, nada más por desesperanza, no era gente en, en profunda vulnerabilidad, era una profesora, una maestra venezolana y que ya no tenía ninguna oportunidad y decidieron hacer ese, ese camino a pie hasta Estados Unidos. Entonces, lógicamente, ahora tenemos que administrar tragedia y cómo lo podemos hacer con un trabajo coordinado con los organismos internacionales, con una voluntad política de nuestros estados. Pero sí, creo que tenemos que empezar a cambiar las perspectivas y los paradigmas con los que estamos trabajando. Y a mí me gustaría que aquí uno o dos años, en vez de estar hablando del problema de los migrantes que están en tránsito en nuestra región, podamos hablar de los trabajadores en tránsito hacia un mercado en Estados Unidos donde, o en Canadá o en otros países donde van a tener mejores oportunidades. Y sobre todo que podamos atacarnos también al, 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 a ese elemento oscuro eh, que está detrás, que es el, el crimen organizado y que ha sabido explotar ante nuestra incapacidad este eh, fructífero negocio de la tragedia humana. Entonces quería nada más poner esos tres elementos porque sí me parece que si vamos a hablar de las causas, de las raíces de este problema, lo tenemos que hacer con mucha, mucha franqueza y hablar también de los grandes problemas de desarrollo que tenemos, el, el impacto que está teniendo el, el crimen organizado y, bueno, y la corresponsabilidad, como bien decía el embajador Castillero, de la comunidad internacional para, para, para eh, poder, en todo caso, lograr una, una movilidad humana este, que sea eh, más segura. Y que sea también regular en beneficio de todos. Muchas gracias por la invitación, Embajador. Muchas gracias, Embajador. Eh, quiero agregar y brevemente agradecimiento al grupo Grula por su solidaridad y colaboración en todos los eventos relacionados con Mirantes y Parque de Darín. Eh, Una imagen vale más que mil palabras. No quise describir el drama que se está viviendo. Porque este documental trata de eso, no de los animales, no de las plantas, sino de las personas. Así que pasamos, con permiso de ustedes, a ver el documental. Muchas gracias. Eh, mil gracias, verdaderamente, a nuestros participantes y a los invitados. Y esperamos, pues vernos pronto con un mejor documental, ya con el sueño cumplido. Eh, le invito a un, a un cafecito. Y gracias por, por venir. Gracias.